Esta es una foto que creo que muestra... ataque a la Invencible. Bueno, el Invencible era un portaaviones de los tantos que tenía la Marina inglesa. Era un portaaviones, ¿no? El Invencible. Portaaviones. ¿A cuántos trajeron? ¿El Hermes? Dos. El Hermes y el Invencible. ¿Cuál es la importancia estratégica de llegar con un portaaviones a un lugar de guerra? Bueno, porque un portaaviones es un aeropuerto flotante. Ahí estaban los Harriers que despegaban para atacarnos a nosotros. Sin los portaaviones no hubieran podido llegar a Malvinas. ¿Se puede hundir un portaaviones? Sí, se puede hundir, por supuesto. Y nosotros quizás podríamos haberlo hundido. Los ingleses no reconocen ni siquiera que lo atacamos. Porque sí lo atacamos. Esa historia es también épica, porque era Goliat. Para. Contame del ataque al Hermes. Contame del ataque al Invencible. Contame el ataque al portaaviones. Digo, vos que estás viendo el programa, esta es la foto. Hay que tener muchos testículos para combatir, más para, por supuesto, estar arriba de un avión, y más para atacar un portaaviones. Con aviones modelo 50. Con aviones modelo 50, Skyhawk. ¿Te cuento la, sí, la operación? Sí, contame la operación. Primero, como el portaaviones está protegido por otras fragatas, se pensó atacarlo por la retaguardia, dar toda una vuelta completa enorme para venir de un lado que no podían esperar. Para eso hubo que hacer no un reabastecimiento en vuelo, sino dos de ida y dos de vuelta. ¿A cuántos kilómetros estaba el portaaviones este de Malvinas, al mar adentro? Y estaría, yo supongo que estaría por lo menos a 1000 kilómetros, por lo menos. ¿A 1000 kilómetros? Sí, por lo menos, porque Malvinas está a 600 kilómetros, imagínate, esto estaba más mar adentro todavía. Bien, había que llegar primero. Había que llegar, y además reabastecerse en vuelo, que reabastecerse en vuelo es una labor muy complicada, que se usa excepcionalmente. Nuestros pilotos de transporte la convirtieron en rutina, porque siempre había que reabastecer de ida y de vuelta. En este caso, dos veces. Cuando llegan en las cercanías más o menos del blanco, a 40 kilómetros, el superetandar lanza su exocet. Y siguiendo la estela del exocet van cuatro halcones, cuatro aviones de la Fuerza Aérea, cuatro pilotos, que siguen la estela y ven golpear el exocet al Invencible. Dos de estos pilotos, Vázquez y el Indio Castillo, son abatidos por el fuego antiaéreo, y los otros dos, Ureta y Zack, arrojan sus bombas contra el portaaviones y hacen el escape y llegan al continente y le hacen el debriefing, o sea, el interrogatorio en forma separada. No podían haberse puesto de acuerdo, y los dos cuentan lo mismo, que vieron en llamas y humo el portaaviones.